Buenos días, estilócratas. Fíjense bien en esto, ¿eh? Esto que estoy haciendo es un ejercicio científicamente comprobado para activar el cerebro en ambos hemisferios. Consiste en, con esta pistola, atinarle a la diana, luego cambiar, pero cuanto más rápido, mejor. Así es como tiene que ser. Se los regalo para que lo hagan todos los días durante un par de minutos antes de que comiencen sus actividades y puedan tener el cerebro activado en ambos hemisferios. Yo soy Ricardo Domínguez, estamos en Estilocracia, donde aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y como ya estamos en otoño y el invierno amenaza con ser bastante crudo, les voy a decir cómo es como se ve mejor una bufanda, porque hay muchas maneras de ponerse una bufanda para taparse, y hay que taparse para que no nos haga daño el frío. Se los voy a mostrar. Una bufanda es esto, ¿no? Es corta, es de lana o de cualquier otro material, siempre cuando sea calientito, ¿eh? Porque si no sería un foulard. Esto va así, y la primera fórmula para ponérselo es muy sencilla. De esa manera solamente se tapa el cuello. La otra fórmula es como si fuera una corbata, pero con un solo pase. Le voy a mostrar a usted cómo. Esa fórmula queda lo mismo por dentro que fuera del saco. Se ve bien y tapa bien. Ahora, la fórmula como que la clásica y la que mejor nos cubre, sobre todo la nuca y la garganta, que son las partes que debemos realmente cuidar con el frío, es esta. Esa es la fórmula en que mejor nos tapamos y en que mejor nos cubrimos, porque la verdad es que si vienen muy, muy duros los fríos, si no se han vacunado contra la influenza, queridos estilócratas, vacúnense, porque parece que no, pero la influenza es una enfermedad mortífera y no me gustaría de ninguna manera que ustedes la padecieran, y mucho menos que tuvieran un final funesto. Entonces, si el gobierno lo regala, porque también regalan las vacunas, pues busquen donde se las regalan. Y si no, miren, en cualquier farmacia como la San Pablo, la compran y se la ponen. O cualquier otra farmacia, una buena farmacia desde luego, tienen las vacunas y ahí mismo se las aplican. Deben costar alrededor de 300 pesos más o menos, pero créame, son 300 pesos muy bien invertidos, porque enfermarse de influenza no es lindo. La verdad, caen enfermos durante una semana o más tiempo, y recuperarse les va a tomar todavía más semanas más. Entonces, sí, cuídense mucho, háganlo bien y tengan mucho cuidado con el frío. Y hablando de otras cosas, fíjense que hablando de cosas triviales y cosas divertidas, estaba yo acordándome de una canción de José Alfredo Jiménez que yo, bueno, en mis delirios consideraba que es el verdadero himno nacional. Es esta de Caminos de Guanajuato, que comienza así: la vida no vale nada, no vale nada la vida, comienza siempre llorando, y así llorando se acaba. Esta canción tiene un origen que no es exactamente romántico, porque José Alfredo Jiménez siempre habló de las mujeres y siempre habló muy bien de las mujeres, nunca fue un detractor de ellas. Él realmente sí era un feminista, porque siempre las defendió y siempre ofreció disculpas por las cosas malas que los hombres hacían a las mujeres. Pero esta del camino de Caminos de Guanajuato tiene un párrafo en donde dice: tú que pasas por tantos pueblos, no pases por Salamanca, que ahí me mata el recuerdo. Y lo que ocurre es que José Alfredo Jiménez tenía un hermano que trabajaba en la refinería de Salamanca. Y resulta que en una conflagración,
una explosión y un incendio, ahí murió su hermano. Por eso es que esta canción se la dedicó a su hermano y por eso es que él dice, caminos de Guanajuato, no pases por Salamanca, que ahí me mata el recuerdo. Interesante, ¿no les parece? Para que la escuchemos con mayor atención y si les gusta el mariachi, oiganla con mariachi porque verdaderamente es una muy buena pieza. Es todo lo que podemos platicar hoy acerca de las bufandas. Recuerden comprarse una buena bufanda de lana o de cashmere que sí les caliente bien y que sí les proteja del frío. Eso es todo lo que tenemos hoy por hoy para ustedes. Y les recuerdo darle like al video, suscribirse al canal y nos vemos en la próxima. Gracias.